Fénix. En Einandelon Hudson, en Nueva York, un par de niños se topan con el cuerpo de una niña en medio de la calle y sangrando de la cabeza. Creen que estaba muerta, pero de repente la niña se levanta y dice unas extrañas palabras. Somiratse rohem sotreum. En ese mismo instante, otra niña pelirroja aparece detrás de ellos. Los niños no saben lo que sucede. Todo es demasiado extraño, pues la otra niña que estaba ensangrentada ha desaparecido. Así que prefieren salir corriendo. Pero la chica pelirroja se eleva y cree que los niños deben tener cuidado. 2 horas después, los X-Men han llegado. Mientras conversan con la policía, Rachel empieza a sentirse extraña, con sangre saliendo de su nariz. Ororo quisiera conversar con los niños involucrados, pero ellos tal vez no puedan. En realidad, el guardia no sabría cómo explicarlo, así que tienen que verlo por ellos mismos, pues los niños han quedado inconscientes y flotando a pocos centímetros del suelo. Más tarde, en la sala de guerra, Kitty ha citado a todos los grupos mutantes y explica que fueron informados de un extraño suceso que probablemente tenía relación con los mutantes, y para poder hacer pruebas y tener alguna teoría sobre lo que sucede, pidió ayuda a Bestia para que lo analizara. Así, McCoy analizó a los niños en estado catatónico, flotando aproximadamente a 1.6 metros sobre el suelo, ambos sangrando abundantemente por la cabeza, pero sin presentar alguna herida. Y lo extraño es que ninguno de los niños dio positivo en la prueba del portador del gen X. Afortunadamente, los niños ya se están recuperando en un hospital, pero no recuerdan lo sucedido. Víctor cree que es una pérdida de tiempo, citados a causa de 2 niños flotantes. Sin embargo, Kitty sabe que lo que causó eso puso a Rachel muy mal, hasta el punto de quedar en la enfermería. Así, Víctor se calma y pone atención. McCoy continúa explicando, y como siempre en sus términos científicos, algo que obviamente nadie lo comprende, y mucho menos el viejo Logan, quien pide que solo vaya al grano. Pues Kitty lo resume que han encontrado energía inusual en 3 ubicaciones, en el corazón de la zona del centro de Manhattan, el monasterio de Mont Saint Francis al sur de Francia, y en la parte superior del planeta, el Polo Norte. Magic agradece por toda esa información y las ubicaciones que Kitty ha proporcionado, pero quiere saber qué es exactamente lo que sucede. Y la realidad es que Kitty ni nadie aún lo sabe, es por eso que tendrán que averiguarlo. Para eso seleccionará 3 equipos para partir, el resto deberá mantener la discreción y no generar el pánico. Así, el primer grupo formado por Kitty, Magic, Ororo, Júbilo, Colossus y Kord han llegado hasta el antiguo club del Hellfire. El segundo grupo, formado por Cyclops, Rogue, Bobby, Henry McCoy, Warren y Bobby, han ido a Francia. Y finalmente, el tercer grupo, Logan, Victor, Jimmy, Laura, Betsy y Nina, están en el Polo Norte. Aparentemente, Kord cree que no ha habido nadie ahí por mucho tiempo, pero Magic puede sentir a alguien. Kitty pide a Kord proporcionar una visión desde arriba, mientras Magic les da luz, descubriendo que han sido rodeados. Luego de subir las escaleras, Bobby cree que fueron 1 millón de escalones, y en son de broma cree que Warren se ve raro cuando sube escaleras caminando. Es como ver a una paloma tratar de cruzar la calle, hasta que Rogue es atacada. El grupo de Logan se ha mantenido caminando, mientras Victor cree que Kitty los envió a ese lugar porque él habló durante su pequeña presentación, y ahora cree que lo detesta. Logan sabe que eso no es cierto, pues en realidad siempre lo ha detestado, hasta que Warpath puede ver algo aproximándose. Betsy no puede saber qué es, pero el viejo Logan sí lo sabe. Es él, Wolverine. El grupo de Kitty ha sido rodeado por la guardia del Hellfire. En medio de la batalla, Júbilo logra descubrir que esas cosas no son humanos. Así, Kitty ordena que no se contengan. Rogue hace frente a esa cosa y pide a los demás retroceder, pues ese hombre lagarto absorbe la energía vital cuando los toca. Rogue es derribada, Cyclops ordena atacar, pero sin dejar que esa cosa los toque. El joven Logan se acerca, los demás no saben qué hacer, hasta que Domino dispara la cabeza, pues cree que en realidad no es el verdadero Logan. Sin embargo, el joven Logan se levanta y derriba a Victor de un solo golpe. Kitty cree que algo anda mal. Ellos son demasiados, deben retroceder y salir,
Colossus abre una puerta, y así todos logran salir. Cyclops y los demás no pueden detener esa cosa, es demasiado ágil para dar un golpe limpio, hasta que el joven McCoy es atrapado, y Rogue llega para detenerlo. Esa cosa se llama Simus, un antiguo acólito de Magneto, inmune a sus habilidades, pero no a los golpes. El joven Wolverine derriba a todos uno por uno, hasta que solo queda el viejo Logan. Así, al mismo tiempo, en los tres puntos, la guardia del Hellfire, Simus y el joven Wolverine han desaparecido, hasta que una brillante luz aparece en el cielo. Todos pueden verla sin importar el lugar donde estén. Y en otro lugar, una camarera llamada Gladys también lo ve, una brillante luz en forma de ave, y detrás de ella, alguien llamada Jean también lo ve. Adentro, la jefa del lugar no cree a Gladys sobre lo que vio, algo como una enorme ave dentro del sol, y pide a Ginny que también se lo diga, pero Ginny no puede decir con certeza lo que era, pues cree que tal vez eran solo unas nubes. Así, la jefa solo les pide que continúen trabajando. Más tarde, Ginny regresa a su casa, da de comer a su ave, y cree que es el único que se pone feliz al verla, hasta que sus papás también la saludan, y quieren saber cómo estuvo su día. Pues ciertamente, para Ginny fue un día raro, pero tampoco lo puede explicar, pues se siente extraña, y cree que es mejor que se tome un descanso en vez de cenar. Pero alguien toca el timbre, pues tenían un invitado a la cena, algo que Ginny aparentemente lo olvidó. Tendrá que decirle que se canceló, y su invitado era Scott, con un ramo de rosas en mano. Esta historia continuará. Saludos a Andrés Morelli, Brenda Mora Gómez, Celeste Incata, Cristian Perdomo Vegaso, Claudia Hernández y su hijo Sai, Dul, Emanuel David Ortiz Jauregui, Héctor Cedeño y Sega, Jorge Martínez Romero, Kane C.E.D., Kevin Torrealba y Steven 92. No olvides darle like al video, compartirlo en tus redes sociales y por supuesto suscribirte. Esto fue Amazing Comics.